Somos muy hábiles en el arte de poner excusas. No sé cómo, no lo entendí, no pude encontrar las herramientas adecuadas, las voces me dijeron que hoy limpie todas las armas. Hay un dicho muy popular que dice, me tiré la espalda a los bolos, tengo una cita médica, un familiar está enfermo. Son excusas que muchas veces utilizamos para no comprometernos. Por eso Jeremías hoy tiene para nosotros un mensaje. O mejor dicho, Dios tiene un mensaje para Jeremías. Por lo menos si lees su libro, Jeremías capítulo 1 en adelante. Pero al igual que Dios tiene un mensaje para Jeremías en esa época, Dios también tiene un mensaje para nosotros. Por eso queremos hablaros del llamado de Dios y las excusas que ponemos nosotros a la hora de no aceptar ese llamado. En el mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar todo tipo de excusas para no obedecer la voz de Dios. Ese es el trabajo del pastor. Ese trabajo para mí se queda grande. Estoy demasiado ocupado, estoy demasiado cansado, estoy demasiado mayor, soy demasiado joven. Hay un dicho que es muy popular y que lo dijo Benjamin Franklin. Las excusas son herramientas de los incompetentes y quienes se especializan en ellas rara vez llegan lejos. El que es bueno para poner excusas, rara vez es bueno para otra cosa. Y el que se excusa, se acusa a sí mismo. Estas palabras las empleó Gabriel Meurier. Jeremías tenía todas las excusas listas cuando Dios lo llamó a ser profeta, al igual que Moisés. Cuando Dios le encomienda a la misión de liberar al pueblo de la esclavitud, Moisés empieza a poner excusas. No me van a escuchar, no sé hablar bien, no me creerán. Sus excusas son a menudo nuestras excusas para no prestar atención a la voz de Dios cuando nos llama. La primera excusa de Jeremías la puedes encontrar en el capítulo 1, versículo 1, en adelante. La tarea es exigente, la tarea es muy complicada, la tarea es difícil. Jeremías fue llamado a ser un profeta para las naciones, no un sacerdote como su padre o como su abuelo. Un profeta era un portavoz elegido y autorizado por Dios para declarar la palabra de Dios al pueblo. A menudo pensamos en los profetas como personas que pueden predecir el futuro, pero un profeta transmitió mensajes al presente que tenían ramificaciones al futuro. Eran más narradores que predictores. Exponían los pecados de la gente y llamaban a regresar a sus responsabilidades del pacto ante Dios. Ser profeta es más exigente que servir como sacerdote. Los deberes de los sacerdotes eran predecibles, todo estaba escrito en la ley. El profeta nunca supo de un día para otro lo que el Señor lo iba a llamar a decir o a hacer. El sacerdote trabajaba principalmente para preservar el pasado. El profeta trabajó para cambiar el presente y para que la nación tuviera un futuro. Los sacerdotes se ocupaban de lo externo, los rituales, los sacrificios, las ofrendas, los servicios, mientras que el profeta trataba de alcanzar y cambiar los corazones. Hay una diferencia entre ser profeta y ser sacerdote. Y a Jeremías le tocó la parte de ser profeta, a su padre y a su abuelo sacerdote, pero él, un ministerio, una función más complicada aún. Los sacerdotes ministraban principalmente a personas con diversas necesidades. Los profetas, por otro lado, se dirigían a naciones enteras y, por lo general, las personas a las que se dirigían no querían escuchar el mensaje. Los sacerdotes pertenecían a una tribu especial y, por lo tanto, tenían autoridad, tenían respeto, pero un profeta podía provenir de cualquier tribu y tenía que demostrar su llamado de parte de Dios. Jesús también fue llamado a ser profeta. Viajó de un lugar a otro desafiando a la gente a cambiar para que su futuro en el cielo estuviera garantizado. Jesús hablaba al corazón de la gente y la mayoría no aceptó su mensaje de arrepentimiento.
¿Por qué? Porque no querían cambiar. Dice la palabra también que a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Estaba hablando del pueblo judío. Esta era la primera excusa que tenía Jeremías. Señor, la tarea es difícil, la tarea es exigente. Dios tiene un plan y un propósito ante esta excusa. Dios puede asignarle una tarea exigente, pero su llamado nos hace seguir adelante cuando no queremos ir y estamos listos para dejarlo. Tenemos la promesa del propósito de Dios. Te escogí antes de formarte en el vientre. Te aparté antes de que nacieras. Jeremías capítulo 1, verso 5. El verbo conocer tiene mucho más significado que simplemente estar consciente. Lleva la idea de reconocimiento, de valor, de propósito. Dios conoció a Jeremías, eligió a Jeremías y nombró a Jeremías. Fue conocido por su nombre, fue elegido a dedo por Dios y comisionado para servir. Somos de Dios. Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Solo tenemos que aceptar el llamado. Solo tenemos que aceptar el desafío y no huir. Jonás huyó. Vio la situación, vio el llamado de Dios y dijo, me voy. Pero Jonás se equivocaba porque pensaba que Dios solo estaba en Jerusalén. Por eso huyó a Tarsis, pensando que Dios no iba a estar en otro país, en otro continente. No huyas del llamado de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. Y esta es la primera excusa que usó Jeremías. El ministerio es difícil. La tarea es dura, es exigente. La segunda excusa de Jeremías. Mi talento no es el adecuado. Es decir, mi talento es inadecuado. Jeremías capítulo 1, verso 6. Pero yo protesté, oh no, Señor Dios, mira, no sé hablar porque solo soy un joven. Jeremías se sintió inadecuado como orador público. Por cierto, Moisés compartió esta excusa también, Éxodo capítulo 4, verso 10. Señor, que soy tartamudo, que no sé hablar bien. Cuando escucharon la noticia de que fui llamado a predicar, la mayoría de la gente en mi ciudad pensó que el portavoz de la noticia había cometido un error. Y eso posiblemente es lo que pensaba Jeremías. Eso es posiblemente lo que pensaba también Moisés. Señor, pero cuando me escuchen hablar, se van a reír de mí. Si no sé articular palabras, si no sé hacer frases, si no sé expresarme bien, ¿cómo voy a predicar arrepentimiento? ¿Cómo voy a predicar? Si en cada frase me equivoco, si no pronuncio bien los verbos. Dios tiene una manera de superar la debilidad y nuestras insuficiencias. Las personas más conscientes de su propia insuficiencia suelen ser las que más dependen de la suficiencia total de Dios. Y a lo mejor tu insuficiencia te está haciendo confiar en Dios, o a lo mejor no. Mi versículo favorito es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Su gloria se manifiesta a través de mis defectos. Y esto es lo que estaba diciendo Jeremías. Mira, Señor, mi talento es inadecuado. No sé hablar porque solo soy un joven. Nuestro talento puede parecer inadecuado, pero Dios siempre equipa a los que llama. Lo leía esto en el libro de Perlas de Sabiduría en Traje de Faena con Juan Antonio y Pili. Él equipa a los que llama. Tenemos la promesa de la provisión de Dios. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, ahora he llenado tu boca con mis palabras. Jeremías capítulo 1, verso 9. El toque no fue tanto para purificar, sino para inspirar, para empoderar. Esta palabra que está de moda últimamente. Empoderamiento. Era un símbolo del don del profeta. Era un símbolo del don de profecía otorgado a Jeremías. Y Jesús experimentó ese toque de una manera visible pero profunda.
Te puedes preguntar, ¿dónde? Después de su bautismo. Saliendo inmediatamente del agua, los cielos abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Algunas traducciones dicen, este es mi Hijo amado, me deleito en él. Mateo capítulo 3, verso 17. Dios no bendice al orador que tiene una lengua plateada, que sabe expresarse bien, sino aquel que ha tocado la lengua. Dios no usa a la persona más dotada, más talentosa, sino a la tocada por la mano de Dios. Escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios usa a las personas más improbables para sacudir una iglesia, una comunidad, una nación. Nunca subestimes el poder del toque de Dios, especialmente cuando Dios te toca. Analiza a los diferentes discípulos. Pedro, Juan, Mateo. Analiza a los profetas, Jonás, Jeremías, Isaías. Escogió a lo vil, menospreciado para avergonzar a los que se creían sabios. Esta es la segunda excusa que puso Jeremías. No sé hablar porque solo soy un joven. Mi talento no es el adecuado. La tercera excusa de Jeremías es, Señor, este no es el momento adecuado para esta tarea. Jeremías le dijo a Dios, solo soy un joven. Señor, mira que lo puedo hacer más adelante, cuando sea más mayor. La palabra juventud, desafortunadamente traducida como niño en algunas versiones de la Biblia, denota a un hombre joven, soltero en su adolescencia. La mayoría de los eruditos piensan que Jeremías tenía entre 20 y 25 años. Todo esto en el momento de su llamado. Su respuesta no revela la edad. Se sentía inferior, inexperto, intimidado por la magnitud de la tarea a la que Dios le estaba ahí convocando. No se sabe la edad de Jeremías, pero Jeremías se sentía inferior. No tenía la práctica. Aunque pensemos que no es el momento adecuado, tenemos la presencia de Dios que nos acompaña. El llamado de Dios puede llegar en un momento inoportuno, pero nunca envía a su siervo solo. Tenemos la promesa de que la presencia de Dios nos acompaña. Entonces el Señor me dijo, no digas, soy solo un joven, porque irás a todos los que te envíe y hablarás todo lo que te diga. No temas a nadie, porque yo estaré contigo para librarte. Esta es la declaración del Señor en Jeremías capítulo 1, versos 7 y 8. El Señor está contigo. No temas. Yo te voy a acompañar. La tarea es difícil, sí, pero mi presencia va contigo. Antes de que Jeremías pudiera experimentar la presencia de Dios, tenía que ir a donde Dios lo envió, decir lo que Dios le dijo y rechazar el miedo. Cuando Dios nos llama a una tarea, no nos da una hoja de ruta a seguir y luego nos deja con nuestros recursos. ¿Qué va? Dios camina con nosotros. Su presencia nos da la fuerza para enfrentarnos a las dificultades. ¿Qué diferencia, Cuando nos envían a algún lugar desconocido y alguien va con nosotros. Sabemos que no vamos a temer en el camino. Sabemos que no vamos a estar en solitario por ese camino porque tenemos a un compañero, tenemos a alguien con nosotros. Tenemos a un compañero de viaje. No pienses que eres joven, que mañana podré seguir esta tarea de servir al Señor. No pienses que no eres el adecuado, que no eres apto. Tenemos la presencia de Dios con nosotros, que nos acompaña, así que no temas. Nos quedan dos excusas más de Jeremías. El mensaje, Señor, que me vas a dar a compartir es peligroso. El Señor no le dio a Jeremías un mensaje alegre de liberación que anunciar. ¿Qué va? Todo lo contrario. Te invito a que lo leas.
Lee todo el libro de Jeremías y te darás cuenta que el mensaje que le dio Dios a Jeremías era un mensaje duro, era un mensaje trágico, era un mensaje de juicio. En consecuencia, Jeremías sería malinterpretado, perseguido, arrestado y encarcelado. Más de una vez su vida estuvo amenazada. La gente no quería escuchar la verdad. Hoy en día nadie quiere escuchar la verdad. Nadie quiere escuchar de Jesús. Y seguramente, cuando pase unos años más, de hecho ya está sucediendo en continentes como Asia, que a los que predican el Evangelio les meten en la cárcel. ¿Sucederá eso aquí en Europa? ¿Sucederá en América? ¿Seremos perseguidos? ¿Seremos arrestados? ¿Seremos encarcelados? Más de una vez, la vida de Jeremías estuvo amenazada. Jeremías les dijo claramente que estaban desafiando al Señor. Estaban desobedeciendo la ley. Estaban destinados al juicio. Y aún así, persiguieron a Jeremías. Le arrestaron. Le encarcelaron. Dios usa la imagen de una olla hirviendo para comunicar su ira venidera. Jeremías capítulo 1, verso 13. Los hogares judíos tendrían una olla para cocinar o lavarse la boca bastante grande. Lo inusual de la olla que vio Jeremías fue que no estaba nivelada. La olla podría en cualquier momento arrojar su contenido hirviente hacia el sur, quemando al pueblo de Judá. Y la olla representaba la nación de Babilonia que invadiría y que iba a conquistar a Israel. La razón del juicio fue la idolatría, la rebelión de Israel contra la justa voluntad de Dios. Y la enseñanza de Jesús, llevando a la vida de Jesús, contenía misericordia, juicio, gracia, pero también castigo. Las enseñanzas de Jesús también eran peligrosas. De hecho, fue su enseñanza lo que le costó la vida. Pero la presencia de Dios está con nosotros. Lo que Dios dice a través de nosotros puede ser peligroso, pero Dios nos da la fuerza para resistir. Tenemos la promesa de que Dios nos acompaña. Hoy yo soy aquel que te ha hecho una ciudad fortificada, una columna de hierro y muros de bronce, contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus oficiales, sus sacerdotes, la población. Ellos pelearán contra ti, pero nunca prevalecerán sobre ti, porque yo estoy contigo para librarte. Promesa de Dios a Jeremías, promesa de Dios para ti y para mí. Jeremías capítulo 1, verso 18 y 19. Yo no entiendo de arquitectura, pero aquí está hablando de ciudad fortificada, de pilar de hierro y de muros de bronce. Son sólidos, inquebrantables. Pues imagínate si vienen de parte de Dios. Dios aquí está tranquilizando a Jeremías. Te van a atacar, te superarán en número, pero no van a poder contigo, porque yo estoy contigo y yo valgo más que todos ellos. La persona que está con Dios prevalece. Uno con Dios es mayoría. Solo estamos indefensos cuando Dios no está con nosotros o cuando nosotros no queremos saber nada con Dios. Tú y yo estamos indefensos cuando nos apartamos de los caminos del Señor. Pero cuando estás con Dios, prevaleces. Con Dios prevalecemos. La última excusa de Jeremías tiene que ver con el irse. Tengo que irme ahora. Dios esperaba una acción inmediata de Jeremías. Dios dijo, prepárate, ponte de pie y diles todo lo que te mando. Jeremías capítulo 1, verso 17. Y en los días de Jeremías los hombres tenían que atar sus túnicas sueltas con un cinturón para poder correr o trabajar. Jeremías estaba en una lucha. Tenía una pelea entre manos. Así que la frase, vístase para el trabajo o ciñe tus lomos, era como una metáfora que significaba, oye, prepárate para la acción. Hoy diríamos, arremángate bien, súbete las mangas que vas a luchar. Prepárate. Dios llamó a Jeremías a actuar. Fue llamado a moverse entre la gente. Fue llamado a entregar un mensaje ofensivo. Un mensaje que no iba a ser bienvenido ni aceptado. Un mensaje que iba a enfadar a los oyentes.
Y Dios lo que está esperando es obediencia. Dios espera obediencia inmediata. Si no lo hacemos, corremos el peligro de la ira de Dios. Tenemos la promesa del poder de Dios. No te dejes intimidar por ellos, o haré que te acobardes ante ellos. Jeremías capítulo 1, verso 17. La obediencia inmediata es la única respuesta apropiada cuando Dios te llama. Jesús obedeció. Independientemente de lo que piense de Jesús, recuerde esto, su corazón era un corazón dispuesto y obediente. Siempre hizo lo que le fue ordenado por parte del Padre. No hubo vacilaciones, no cuestionó al Padre. Acción inmediata. Por eso, Dios te ha llamado, entonces Él va a cumplir su propósito en ti. Te va a equipar, te va a capacitar, te va a proteger, te va a acompañar. Ahora bien, ¿estás obedeciendo sus mandamientos? Entonces Él está contigo para protegerte. ¿Estás compartiendo la palabra? Entonces logrará sus propósitos sin importar cómo responda la gente. Por eso no pongas excusas al llamado. Jeremías, Moisés, Jonás pusieron excusas. Incluso en los evangelios se menciona que un hombre dijo: oye, necesito que vengas a mi viña. Este padre que tenía dos hijos y uno de ellos dijo sí, pero no fue. Otro dijo, no voy, pero fue al final, ¿no? Es un llamado. Hay otros llamados en la palabra de Dios. Ven y sígueme. Dice, no, es que tengo que enterrar a un familiar, es que he comprado unas yuntas, hay que probarlas, es que hay una fiesta. Excusas para no aceptar el llamado. No actuemos como Jeremías. No actuemos como Jonás o como Moisés, que son los tres ejemplos que estamos poniendo. Al principio estaban poniendo excusas, pero cuando Dios les comisiona, cuando Dios les llama, cuando Dios les da el toque de atención, no podían escapar. Aceptaron ese desafío. No pongas excusas al llamado. No pongas excusas a Dios, porque si le pones excusas a Dios, quiere decir que prefieres estar acomodado, prefieres estar en este mundo. Y cuidado, si no aceptas el llamado de Dios, a lo mejor te quedas sin vida eterna. Por eso, acepta el llamado, no pongas excusas y sirva al Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar. Radio Solidaria, una radio comprometida.